Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjese que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Si yo pienso que la gente hace todo eso, el único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yeva y compra dólares. Y el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, la otra noche en el único cabaret de Buenos Aires, cuando entré, estaba la típica tocando Tomo y Obligo, y el cantor decía, Tomo y Obligo, mándese un trago, de los mangos mejor no hay que hablar, todos los pesos dan muy mal pago, y solo el dólar nos puede salvar.